Hey, ¿sabías que la H suena? Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer como siempre a Guillermo por cedernos sus instalaciones en el Hotel Barceló. Sabéis que es un colaborador nuestro durante muchos años y estamos agradecidos que siempre nos presta su casa para ciertos actos. Bueno, daros la bienvenida a todos, muchas gracias por acudir a este acto en el que vamos a hacer, creo que una de las cosas importantes del club en los últimos años, que es la presentación de un patrocinador, un gran patrocinador para el club, que en principio es por 2 años para el primer equipo y toda la cantera. Bueno, pues agradecer profundamente a Extremadura Energy, Ramón, David, a todos, por su colaboración, porque con este apoyo y el que tenemos ya de las instituciones, pues creo que podemos dar un salto y llegar a competir por objetivos un poco más altos, incluso que este año ya hemos estado bastante arriba. Bueno, pues con este pequeño esfuerzo, con este gran espaldarazo que nos da Extremadura Neo Energy, podemos llegar, yo creo, a competir por digamos, un poco los objetivos que se hicieron en el club al principio, de ir creciendo y llegar, pues, en su día a competir por el ascenso o jugar por lo menos los playoffs de ascenso de ACB, ¿no? Que ya hemos conseguido este año, entonces yo creo que con este refuerzo, pues creo que va a ser importantísimo para que el club siga creciendo, tanto el club como su cantera, y esperemos que el resultado sea bueno para las dos partes y a partir de estos 2 años luego podamos llegar a otro acuerdo más larga duración. Por mi parte, nada más, Ramón, darte las gracias a David y tienes la palabra. Buenos días a todos. Muchas gracias, José Manuel. Gracias al Cáceres Basket por la oportunidad de dejarnos apoyaros. Y simplemente, muy breve, nosotros estamos aquí como un apoyo a largo plazo con el Cáceres Basket, con la ciudad. Queremos ser parte de la ciudad, nos sentimos parte de la ciudad y nuestro apoyo no es solo por estas 2 temporadas. Como bien dices, es un apoyo que queremos que sea a largo plazo. De momento lo hemos plasmado en 2 temporadas. Tanto para el equipo principal como para la cantera y esperamos que esto siga así por mucho tiempo y que todo lo bien que se ha hecho esta temporada pues lo podamos seguir haciendo las que vienen con nuestro apoyo y con el de toda la ciudad. Y poco más por mi parte. Muchas gracias. Podido ver en el vídeo, vamos a estrenar también este año unas nuevas equipaciones que están hechas por las dos partes, colaborando en el diseño y en la filosofía que queremos transmitir. La primera equipación que hemos visto, bueno, pues lleva nuestros colores tradicionales de siempre, que son el verde y el negro. Seguimos manteniendo el skyline de nuestra ciudad, ¿no? Pero modernizado con estos píxeles que estáis viendo, para unir un poco lo que decía en el vídeo, pues tradición y modernidad, ¿no? Entonces lo que queremos es ver que esta ciudad crece, que es una ciudad dinámica, que tiene un apoyo empresarial y deportivo por todas las partes, y que queremos con esto que se vea la evolución del equipo, manteniendo un poco nuestra tradición y la evolución que queremos dar, ¿no? O sea, que una ciudad de
de crecimiento, de evolución, que está siempre en movimiento, es lo que queremos transmitir con nuestra camiseta, que mantiene los colores y nuestras figuras con un poco de modernidad para dar el salto que queremos al equipo, de modernidad y de eficiencia. Luego hemos hecho este año una segunda equipación, que es una novedad total en el club, que metemos el color azul un poco de nuestro nuevo patrocinador. Entonces jugamos con las líneas circulares como elemento de diseño, y donde aparece la marca y su versión natural, el azul y el negro. Entonces ahora presentamos esta camiseta que no he dicho antes que la equipación anterior, la nuestra tradicional de siempre, le hemos puesto, no hemos querido darle un nombre, se llama Amanecer, en el sentido de que vuelve el equipo a resurgir y estar volviendo a nacer un nuevo día, una nueva etapa en el Cáceres, ¿no? Esta segunda equipación la llamamos Mal Travieso, porque está basada, como veis, en la historia, en el origen de la ciudad, en la cueva de Mal Travieso, que es una de las, como sabéis, de las más antiguas de Europa, ¿no? La más antigua de Europa que se conoció. Está basada en, como veis, en las manos que salen en la cueva, que son esas manos famosas de cuatro dedos. Bueno, pues la hemos querido plasmar en la camiseta para darle ese carácter cultural, ese carácter que también queremos que el club lleve ese carácter cultural, tanto nosotros como la empresa de Extremadura Neo Energy, que no solamente sea deporte, sino que estamos abiertos a demás cosas, como el turismo, la cultura y demás, ¿no? Entonces queremos incorporar esta camiseta con estas manos famosísimas de los cuatro dedos, que son el origen de nuestra ciudad. Bueno, pues esas son nuestras dos equipaciones para este año, Mal Travieso y Amanecer. Espero que os gusten y que tengan buena visión. Antes de acabar, quería recordar una cosa que para nosotros también es importante, y quiero recordaros que sigue abierta la campaña de abonados, y hasta ahora va bastante bien en los pocos días que llevamos abierta, y recordar a todos los aficionados, pues porque se une a este proyecto, que como veis va a ser un proyecto importante, va a ser un proyecto con un futuro, y creemos que tanto que tener el apoyo de la afición como estamos teniendo de las empresas y de las instituciones. Solo nos falta ese apoyo, que creo que este año será importantísimo para nosotros, y espero que responda a la afición como merecemos todos. Nada más. Si tenéis alguna pregunta o algo, tanto para Ramón como para mí, podéis hacer las preguntas que creáis convenientes. Sí, en principio sí. En principio este año será el Cáceres. Lo digo yo, Ramón. Bueno, pues el patrocinio en cada temporada son 125.000 euros, incluida el primer equipo y la cantera. También es cierto que puede haber algunos bonus extra si el equipo consigue algunos logros deportivos y hacemos algunas cosas especiales. Pero vamos, en principio son 125.000 por temporada. Bueno, como todo, en redes generales la gente está respondiendo, tanto instituciones como aficionados, están por la labor de que hemos hecho bien con el apoyo de esta empresa, de Extremadura Neo Energy. Evidentemente siempre habrá gente en contra porque nadie está de acuerdo con todo, pero yo creo que la gran mayoría hasta ahora estamos viendo que está respondiendo bien, y creo que responderá, porque lo que hacemos es reforzar el equipo, que es lo que la gente siempre ha querido, tener un equipo arriba, como me gusta a la gente el baloncesto en Cáceres, que estemos arriba, pues es lo que estamos pretendiendo con esto. Bueno, vamos a ver, vamos a ir paso a paso. Vamos a ir primero. Sí, bueno, pues eso digo, que vamos a ir paso a paso. Esperemos que vuelva a repetirse lo de este año, incluso lleguemos a más, porque si reforzamos el equipo. También sabemos que no todo el dinero da el triunfo. Aparte del dinero, y el trabajo y el esfuerzo que hemos tenido este año, que nos ha llevado hasta allí, con este apoyo económico que tenemos extra, pues en principio podríamos llegar más alto. Evidentemente, si ya damos el salto y llegamos a CB, pues habría que ver las condiciones y a ver cómo qué dinero hace falta para estar en esa categoría, porque como sabéis, la CB necesita bastante más dinero que la Leg Oro.
Hombre, obligado a nada. Compromiso, sí. Compromiso de competir, de estar en lo más alto, como hemos hecho este año y hemos hecho todos los años, porque nosotros todos los años hemos dado siempre lo máximo que hemos tenido. Este año, pues, en principio, tendríamos que llegar a más. ¿Perdón? Bueno, pues... Bueno, nosotros lo que pretendemos con esto es que una empresa radicada en Cáceres, con su licencia fiscal en Cáceres, con su proyecto en Cáceres, nos apoye. Es un apoyo de una empresa de la ciudad a un equipo de la ciudad. Bueno, tenemos los de siempre, nuestras instituciones que no nos fallan y en principio este es nuestro patrocinador principal. Seguirán existiendo, como hemos tenido siempre, nuestras pequeñas empresas que nos han apoyado durante todos estos años y evidentemente tampoco se van a abandonar. Tenemos que tener el apoyo de todo y si vienen más, pues mejor todavía, ¿no? Pero vamos, en principio el patrocinador principal ahora es Nueva Energy y si viene alguna, bueno, pues no vamos a decir tampoco que no, ya veremos a ver dónde la ponemos. Sí, Ramón. Sí. No, nosotros, como he dicho antes, nuestra intención es estar aquí por mucho tiempo y salga adelante más pronto o más tarde el proyecto, seguir apoyando al equipo. Queremos estar aquí, queremos hacer una apuesta a largo plazo, no queremos que sea solo por 2 años, queremos que sea más largo plazo, lo hemos plasmado en estos 2 primeros años y es una apuesta no solo por el primer equipo, sino por la cantera, es decir, queremos apoyar todas las categorías del club para conseguir un club fuerte, que vuelva a la ACB y estar ahí, dándole apoyo, dándole soporte y ser un patrocinador en el que se pueda apoyar siempre y con el que pueda contar de continuo y a futuro. Hombre, nosotros hemos estado buscando apoyar no solamente al Cáceres Basket, hemos hablado con otros equipos, seguimos hablando con otros equipos en otros deportes, en otras disciplinas, en otras categorías, tanto masculina como femenina, y seguimos hablando, ¿no? Sí que lo que queremos, como os digo, es transmitir ese apoyo a lo que es Cáceres, estamos aquí para mucho tiempo, queremos ser un patrocinador y una empresa como somos aquí, con licencia fiscal aquí, residencia fiscal aquí, que va a estar mucho tiempo dando apoyo a la ciudad de Cáceres y que se pueda contar con nosotros para todo tipo de eventos, todo tipo de patrocinios deportivos y estamos hablando con más clubes de distintos deportes y tanto masculinos como femeninos. Bueno, nosotros también tenéis que entender que tenemos una cantidad limitada de dinero, ¿no? Entonces, tampoco podemos muchas veces atender las peticiones de dinero que nos piden todos los equipos. Hay veces con los que llegamos a acuerdo, otras veces no podremos llegar a un acuerdo. Nosotros vamos a estar ahí, siempre vamos a tener la puerta abierta, nunca vamos a decir que no, a sentarnos, a negociar, a hablar y a intentar llegar a acuerdos. Si antes no se pudo y ahora se puede, pues lo intentaremos. Siempre vamos a estar ahí. Estuvimos hablando con ellos y no llegamos a un acuerdo por temas económicos y bueno, no tendríais que preguntar ya al cacereño si había otros motivos. Nosotros, como digo, tenemos la puerta abierta, siempre la tendremos abierta, pero también tenéis que entender que tampoco tenemos un presupuesto infinito. Me encantaría poder patrocinar al cacereño y a todos los equipos, pero el presupuesto es limitado, como entendéis, en todas las empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que gestionarlo y buscando ese apoyo, dando apoyo a los clubes que podamos y que podamos llegar a un acuerdo. También puede ser que hayáis intentado el deporte femenino que sí, estamos muy interesados. Nosotros somos una empresa que apostamos mucho por la igualdad de género y por todo lo que tenga que ver con igualdad de género e igualdad de oportunidades, ¿vale? Y dentro de esa estrategia y de esa política y de esa convicción que tenemos en la empresa, hemos hablado con varios equipos deportivos femeninos y estamos viendo si podemos cerrar acuerdos con ellos también. ¿Cuál
El que Cáceres quiere baloncesto. Vestir.